¿Cómo están las clases de castellano? Me encanta mucho. Un gran beso a mi maestra, que es una persona muy, muy grande. Andrea, yo te quiero mucho. Gracias a vos, me siento en un mundo de luz. Porque antes, por un actor es un instinto de supervivencia, de dominar una lengua. ¿Qué palabra que tira? Claro. La verdad es que es una pena de muerte para mí de aprender. Claro. Por eso me siento realmente muy feliz. Muy bien. Y vamos a continuar en turco porque Jasmin es aquí, no, para... No, por favor. ¿Pero por qué la profesora no sos vos? Cortala, che, te dijo. ¿Por qué tiene una maestra que no es la traductora? ¿Puedo saber eso? Sí, claro. Sí. Yo soy profesora de castellano. Claro, pero ¿por qué no te eligió a vos? No, no es que no me eligió. Es que realmente no tenemos tiempo. Claro. Realmente no tenemos tiempo. Si no, por ahí la pasa mucho tiempo Nosotros hasta en el avión, yo le explicaba un poco. En los taxis me va preguntando y yo le voy contando. Claro, no lo aguantás más. Pero muy bien. ¿Cuál es la diferencia entre para y por? ¿Cuál es la diferencia entre sexta? Yo le explico. Pero de ahí a tener una clase realmente va 3 veces por semana, 2 horas. Les juro que no tenemos tiempo para hacer eso. No, y tiró instinto y tiró supervivencia, sí, quiero decir. Son iguales en francés igual, así que es fácil para él por ese lado. No lo minimice. Y después hay kilo. Pero es fácil, o sea. Escucha, Germán, no minimice, por favor. ¡Ahí está! ¡Vamos, no minimice! No, pero que en francés no es igual. Es increíble la reacción que él tiene, ¿no? No es increíble. Es que en 5 meses realmente habla muy bien. Muy bien. Yo tardé 2 años en aprender turco. Pero perdón, yo puedo estar 15 años aprendiendo. Claro, es que es así, hay mucha gente que él muestre que sabe, quizás es un arma menos, porque muchas veces está bueno hacer como que no entendés, para hacerte el... No entiendo. Claro, cuando también... Pero ahora que entendés, ¿te pasó de escuchar algo que no te guste escuchar, haciéndote el que no entendés? Sí, la verdad es que yo comprendo muchas cosas. Claro. Pero para mí, porque... yo tengo una pasión por la actora desde tiene 10 años. La palabra a veces es lo suficiente por traducir una emoción. Y a veces me siento con la mano aquí porque quiere explicar las cosas. Claro. Pero se falta la palabra, se falta la nuance de la palabra. Porque, el significado. Sí, porque tu mamá está chocha, no entiende tenemos nada, diferente color de la vida, ¿ok? Diferencia negra, diferencia celeste, diferencia rojo, naranja, etc. Y yo tengo una obsesión de la dominación del lenguaje, ¿comprendo? En Francia, por ejemplo, tenemos el francés del 17 siglo, 18, etc. Y yo, por ejemplo, en el teatro de Francia, yo interpreto, por ejemplo, la tragedia. Y tenemos una técnica que se llama Alexandra. Alexandra es una frase que tiene 12 sílabas, ¿ok? Sí, au moins souvenez-vous, madame, que je cède à vos lois. Et que vous m'écoutez pour la dernière fois. Si vous ne dominez la langue, est impossible de hablar. Claro. Okay? O si, por ejemplo, vos accentuación todas las sílabas, es una manera de decir, mira, yo tengo una clase de... Okay? No aprender, pero dominar. Es importante. En castellano yo tengo este problema. Yo puedo ser conductor de taxi mañana. Yo puedo trabajar en el coche, ¿ok? Ya pero, crees bonito los días porque no... Pero el actor es diferente. Es diferente. Es diferente para actuar. Tiene razón. Honorar el lenguaje es importante. Sí, señor. Claro. Pero muy bien, la verdad te felicito porque es difícil aprender una lengua en tan poco tiempo. Y con la exigencia que vos tenés de trabajo, de los ensayos, y que decías recién, Jamín, no tenemos tiempo, es decir que ahí hay un mérito. Pero cuando vos tienes 45 años, vos sientes el calor del fuego atrás de vos, ¿comprendes? Es el tema del tiempo. Claro. Cuando vos tenés 20 años, vos podés la consumar como vos quieres, pero a 45 años no tenemos tiempo. La más cosa caro del mundo, ahora para mí, es el tiempo. El tiempo es cada segundo tenemos no tiene precio.